Hola amigas y amigos de YouTube, hoy vamos a verificar lo posible una Lincoln Navigator del año 2001 4x4. Vamos a ver que todo esté bien, acompáñenme para que vean el modo, cómo hay que hacerlo. La caja de fusiles la vamos a encontrar por aquí. Ahora vamos a abrir el baúl para poder acceder a ella. Nos encontramos aquí, pues vamos a proceder entonces a abrir el baúl. Lo abrimos acá, lo jalamos para proceder a la caja de fusiles. Acá estoy acomodando entonces la camioneta para hacerle el chequeo. Aquí también voy a revisar los fusibles, pero quiero hacerlo primero allá en el baúl. Acá también es tan posible que hay que mirar y verificar que todo esté bien. Esta caja hay que sacarla. La jalamos. Esta caja se jala y ella sale. Ahí están los fusibles. Aquí lo tenemos. Solo jala un poquito para arriba y ya salió la tapa que está acá. Esa es la tapa que la cubría. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahí está. Ahí están los relays. Son estas cajas de relay. Y aquí están todos los fusibles. Que tenemos que ver que todos estén bien. Así es la forma correcta de verificar los fusibles. Y en el baúl también. Aquí tenemos la herramienta que vamos a usar para chequear los fusibles. Perfecto. Perfecto. Y así sucesivamente. Bueno, también ahí está. No, parece. Oh, no, sí está bien. Pensé que estaba mal. Ahí está también. Pues todos los fusibles están bien, ya todos están chequeados, los otros son relay. Podemos ver estos grandes también. Este acá no me gusta que no tiene la de esto, puede ser que haya que cambiarlo. Tiene la cabecita. Asegurarme que está todo bien puesto. La de aquí adentro hay que hacer lo mismo, comprobar que todo estén funcionando bien. Si todo está correcto, entonces todo está bien, así como tiene que ser. Empezamos uno por uno, que no se nos vaya a quedar ninguno.
Por ejemplo, así empecé por aquí. Ese lo toqué. Ahí prendió. Lo correcto es empezar de arriba para abajo, para que no nos quede ninguno. Si no prende, ya sabes, hay que sacarlo y poner uno nuevo. Y tiene que hacer contacto las dos paticas, porque a veces puede ser que el fusil esté bueno, pero no hicimos un buen contacto. Entonces, todo amigo, esa es la forma correcta como tienen que hacerlo. Yo, mientras tanto, voy a seguir verificando fusiles por fusiles, es lo que tienen que hacer ustedes. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like. Y muchas gracias por ver el video.